6 casas. Lo que pretende es compartir una experiencia social totalmente diferente desde la gastronomía, de manera que a los que les guste cocinar hoy puedan disfrutar y puedan mejorar las recetas, y a todas aquellas personas que quieren disfrutar de una experiencia única e inigualable. En el día de hoy, aquí hoy vamos a intentar que suceda todo eso. Francia, y bueno, lo que hemos hecho ha sido aliñarla un poquito. Le hemos hecho un gazpacho de naranja, lleva un poco de caviar cítrico. El caviar cítrico es un fruto subtropical y viene de Australia. Es difícil de conseguir, pero bueno, hoy en día ya con la cocina que estamos teniendo se consigue más fácil. Difícil de conseguir para mí o para Antonio de Villar, ya lo siento. Pero cuéntanos un poco. Luego también lleva un crispy de alga nori que va aliñado con sésamo, y arriba le hemos puesto un aire de Granada. Entonces va a ser un poco el sabor del mar, el cítrico, la Granada, que está un poquito ácida, también va a contrarrestar un poquito el sabor al mar, y espero que les guste. Yo te deseo la mayor de las suertes en esa muerte de Ned Stark. Aplauso grande, y ahora van a empezar a poder degustar el plato. Suerte. Vamos a por el segundo plato. Ahora viene Urban Dream Hotel, en representación de la casa Lannister, con el plato titulado La Boda Púrpura. Cocido montañés con chorizo ahumado, crujiente de morcilla y teja de pan de semillas. El chef, aplauso, Roberto Marín. Roberto, tienes que sentirte como en casa. Es que es mi casa. Es casa, ¿no? Es tu casa. Es mi casa, esta es mi casa. Te sientes y te encuentras, ¿no? Muy bien, muy bien. Un poquillo más nervioso de lo normal, que lo sé, sí, sí. No me seas malo. Cuéntame. Bueno, madre mía. Lo primero, buenas tardes a todos. Y Por favor. Quería presentaros mi plato. Es un guiso montañés. Está hecho con un chorizo ahumado, una panceta ibérica, un crujiente de morcilla, una teja de pan de semilla y una alubia blanca muy especial, que es del Cantábrico. Bueno, buenas tardes, antes de nada. Aquí tenemos como estamos con la boda roja, tenemos un plato con una escena que es muy sangrienta. Pues tenemos un lado de atún rojo que está marinado en soja y mucho cítrico. Le hemos bajado la sal y le hemos metido el zumo de piña natural para que rebaje con un aire que lleva de Lima, el frescor del rabanillo, el tirabeque, la esferificación de aceite de oliva y el oro comestible, ¿vale? Todo lo que hay en el plato es comestible. Divirtáis un poco. Es pura diversión. Gracias. Muchísimas gracias, David. Suerte. Todo lo mejor.
todo tuyo. Ahí tienes tu micrófono para contarnos un poco esa maravilla, porque de qué está la cosa. ¿Están listos? ¿Lo estáis poniendo, Isaac? La verdad es que los compañeros han hecho trabajo muy serio. Alucinante. Cuéntanos. Yo soy Isaac Corrales, del restaurante Al Agua, y traigo unas delicias de pato con salsa carmelina, que es una salsa con esencia de canela y almendras amargas. Luego tengo un mousse de pato con guisantes y crujiente de almendras. Y un parmentier de boniato con crujiente de boniato. La cultura, ¿no? La cultura, la maravilla es que has tenido que echar más rato para colocar ahí, ¿no? El boniato es boniato con crujiente. Crujiente boniato con parmentier de boniato. ¿Qué más decir? Para este último plato antes del postre, una escena llena de fuego y donde veremos nacer a la madre de dragones, la que no arde. Abrimos, ¿no? José Carlos nos ha dicho que sí. Y nada, que espero que le guste y que muchas gracias por todo. José Carlos, de la cuchara de Carmela. Tan solo me queda darle la enhorabuena y mucha suerte, y ustedes que disfruten del plato. Ya. Presentación de la casa Tyrrell con el postre de la caída más dulce. Sobre las palabras, la caída del muro, es el muro, ¿ok? Y ella es Margarita Núñez. Valientes caballeros, bellas damas, ha ocurrido. El temor que tenemos todos, la peor pesadilla que contamos a nuestro hijo. No nos lo podemos creer. Como bien se dice, alas negras traen palabras negras. El cuervo que llegó esta mañana a Alto Jardín traía una misiva escrita del puño y letra del mismo rey del norte, Jon Snow. Él nos contaba el horror. La caída del muro. Caminantes blancos caminan hacia nosotros, hacia nuestros hogares, nuestras familias. La misma muerte llega a nuestros corazones. Pero no temáis, porque como bien dice el lema de nuestra casa, y que decimos con orgullo en la casa Tyrrell, creciendo fuerte, porque tenemos raíces profundas y tallos fuertes. Venceremos y defenderemos a Poniente de estos muertos. Honor y honra a la Casa Tyrrell. Es un pastel que es un carrot cake, un pastel de zanahoria. Y bueno, veréis que está muy rico, está feo que yo lo diga, pero como madre de la criatura, tiene un sabor a canela, encontraréis sabores ricos, nueces, bueno, frutos que son propios de este tiempo, del otoño.
está también rellena con una crema de mantequilla con queso, que combina muy bien con la zanahoria. Y que me botéis. Marga, es el postre perfecto para la comida ligerita que llevamos. Y no podía ser de otra manera. Bueno, pues ha llegado el momento final. Ha llegado el momento en que tenéis que votar. Tenéis que votar a uno de seis. Sé que es muy difícil, pero para darle las mismas oportunidades a todos, y esto es de último minuto, por favor, que pasen los chefs. Juan Diego Sánchez, Roberto Martín, David Canca, Isaac Corrales, Juan Carlos Lorenzo y Margarita Núñez. Aquí delante, por favor, delante de la mesa. No os merecéis menos. Y bueno, como vuestro plato y por qué. ¿Qué han tenido que buscar y qué tienen que... ¿Por qué votaros? Que se lo merece, no, lo siguiente. Juan Corrales, del Agua, tercero. En segunda posición. Claro, ¿qué has dicho? El speaker genial, el segundo el pato. La reina de fuego, José Carlos Lorenzo, segunda posición. Campeón de esta segunda edición, aquí en el Urban Dream Granada, se lo lleva La Boda Púrpura, Roberto Martín.